canal. Yo soy Lorena desde Mi Cocina y Más. Bueno, señores, hoy vamos a preparar una deliciosa torta, una torta típica de Argentina, la famosa choco torta. Y yo sé que a ustedes les va a gustar muchísimo, es la favorita de los argentinos. Entonces, mis amigos argentinos, espero que les guste esta receta de ustedes, que la vamos a hacer por primera vez hoy en mi canal. Y bueno, nada, los disfrutaremos haciéndolo. Entonces, mis amigos, acompáñenme. Aquí tenemos los ingredientes. Son 680 gramos de queso crema. En este caso estoy utilizando Philadelphia. Tengo también dulce de leche, 600 gramos. Tiene que ser el repostero porque es más espesito y es el que nos va a ayudar a dar esa consistencia que necesitamos. Aquí tenemos café recién coladito. Yo no uso instantáneo porque no me gusta. Este está recién colado. Estoy esperando. Bueno, ya está bastante frío. Y también tenemos las famosas galletas chocolinas, que son las especiales para poder hacer esta torta. Si no tienen o no consiguen las chocolinas, pueden utilizar cualquier otro tipo de galleta de chocolate. Eso no importa, no pasa nada. Lo que sí es importante, el ingrediente principal acá, es el dulce de leche. Sin el dulce de leche, no tenemos la chocotorta. Corazones, y como en otros de mis videos les he comentado que soy venezolana, esta torta que vamos a hacer hoy, la chocotorta, yo la voy a hacer borrachita. Porque en la casa somos todos adultos, así que podemos darnos el gustico de colocarle un poco de licor. En este caso yo voy a usar mi roncito pampero. Un roncito venezolano delicioso. Aquí tengo casi una onza de ron y es el que le voy a agregar al café donde vamos a remojar las galletas. Estas son las galletas argentinas. Yo tuve la suerte de conseguirlas acá por Amazon. Si no la logran conseguir en los países donde ustedes se encuentren, pueden usar cualquier otra galleta de chocolate y no pasa nada. Lo importante es, no olviden el dulce de leche, se los vuelvo a recordar. Mis corazones, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Aquí tenemos ya en un bol el queso crema y le vamos a agregar el dulce de leche. Y esto lo vamos a batir. Entonces esto lo vamos a batir con una batidora de mano. Lo pueden hacer a mano a pulso o una batidora más profesional, más grande. Pero en este caso yo la tengo, pero voy a usar la de mano porque ahorita para mí es más cómodo. Vamos a integrar muy bien. Vamos a ir integrando poco a poco. Bueno, mis corazones, entonces, como pueden ver, ya tenemos aquí esta cremita lista, el queso crema con el dulce de leche, queda un color así marroncito suave, bien bonito, cremosito. Y ahora vamos a comenzar a proceder a armar. Aquí tengo yo este molde cuadradito, lo puede hacer en un molde así cuadrado, rectangular o redondo. Si es desmontable es mucho mejor. Pero si no, bueno, lo pueden hacer así como estoy haciendo yo. Yo le puse papel encerado, lo forré para que sea más fácil desmoldar cuando lo saquemos de la nevera. Entonces vamos a comenzar aquí a hacer el proceso del armado. Para armar esta torta yo voy a colocar la parte de los dibujitos hacia abajo. Una vez que cuando desmoldemos esto quede hacia arriba y se vea más bonito.
Entonces comencemos, vamos a mojar la torta, vamos a... La torta, la galleta. Bueno, y así vamos a ir poco a poco cubriendo toda la base del molde. Una vez que ya tengamos todo bien cubierto con las galletitas, vamos a proceder a colocar la crema que hicimos con el dulce de leche y el queso crema. Pueden ver, mis corazones, así va, así queda la base. Y ahora vamos a agregar entonces la mezcla. Miren lo espesito que está. Ay, esto va a quedar delicioso. Bueno, como pudieron ver, tuve que cambiar de espátula porque la otra era muy grande y se me estaba haciendo difícil poder colocar el relleno. Vamos a tratar que quede lo más parejito posible. Bueno, y así vamos a ir poco a poco haciendo cada capa. Ahorita vamos a seguir colocando más galletitas, otra capita más de galletas. Ahora vamos a armar la tercera capa y aquí vamos poco a poco. Vamos a ver cuántas capitas. Yo abrí 3 paquetes de galletas. Si yo veo que no me alcanza con esta, bueno, yo tengo una tercera paquete de, tengo una tercera, un tercer paquete de galletas que podemos utilizar acá. Pues ahora llevamos 3 capitas con esta que estamos armando. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? Esto se ve que va a quedar divino, delicioso. Estoy segurísima. Mis corazones, aquí como pueden ver, terminamos de armar la torta. Se llevó los 3 paquetes que compré. Salieron unas 6 capas con la última, lo cual es buenísimo. Esto va a quedar, bueno, pues, ¡mua! Divino. Ahora vamos a proceder a llevarlo a la nevera. Lo pueden dejar en la nevera por 6 horas o toda la noche hasta el día siguiente. En este caso, yo hoy lo voy a meter en el freezer, en el congelador, y ahí lo voy a dejar por 1 hora para luego entonces desmoldar y decorar. Bueno, mis corazones, entonces mientras tenemos la torta en la nevera, vamos a preparar un ganache que vamos a utilizar para cocinar. Entonces aquí tenemos el chocolate, mantequilla y la crema de leche. Vamos a comenzar. Vamos a llevar entonces el chocolate en baño de María. A esperar que se vaya derritiendo. Si ustedes en su casa tienen un microondas, buenísimo, porque es más fácil. Lo meten unos segundos en el microondas hasta que se derrita. Luego le agregan la crema de leche, baten, revuelven bien para que se mezcle bien y luego le agregan la mantequilla. Entonces, bueno, por el momento yo no tengo microondas, así que lo vamos a hacer a la manera tradicional, en baño María. Como pueden ver, ahí se va derritiendo poco a poco. Este va a llevar un poquito más de tiempo que en el microondas, pero bueno, aquí a lo tradicional, es más divertido.
Bueno, entonces aquí, como pueden ver, ya se derritió todo el chocolate, ya bajé el... técnico mío, lo bajé antes del fuego y tenía que mezclar la crema de leche con el chocolate aún en el fuego. Ya le agregué la mantequilla, no sé por qué hace unos minutos estábamos grabando el paso a paso y no se grabó, así que lo estamos haciendo ahorita. Entonces, bueno, ya esto terminamos de derretir la mantequilla y ya va a estar listo. Ya lo bajé del fuego, la mantequilla se terminó de derretir y ya estamos listos aquí con el ganache. Espera que se ponga a temperatura ambiente un poco para pasarlo a una manga repostera. Entonces, listo, vamos a retirar del freezer la torta. Vamos a ver. Y vamos a proceder entonces a desmoldar, pero vamos a verificar que... o si la podemos desmoldar. Entonces, vamos a poner un platito acá. Okay. ¡Tarán! Y ahora vamos a retirar el papel con mucho cuidado. Ay, Dios mío, miren esta belleza. Miren esa belleza de chocotorta. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso se ve delicioso! Ok, entonces ahora con esta mezcla vamos a terminar de cubrir acá arriba nuestra deliciosa chocotorta. Agarramos nuestro ganache. Voy a agarrar aquí la tijera. Corazones, como pueden ver, aquí está la chocotorta. Esto se ve delicioso. Y ahora tenemos que probarla a ver qué tal. Pero antes de, ya saben, no olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan más de nuestros videos aquí en Soy Lorena desde mi cocina. Entonces, bueno, si quieren, quédense un ratito más y vean la degustación.